A través de una entrevista con el representante de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados del ISTESAC, Adrián Casares Espinosa, informó sobre el amparo legal que les concedió a 112 jubilados y pensionados para el pago del aguinaldo el pasado 19 de julio, mismo que había sido interpuesto desde el 5 de enero del año en curso. La demanda fue presentada ante el primer juzgado por cuatro grupos de los trabajadores del ISTESAC, en donde se reclama la omisión intencionada del pago del aguinaldo por parte del gobierno del estado a través del propio instituto. La sentencia acordada fue la protección constitucional de las medidas que deben implementarse para el estricto cumplimiento de las prestaciones laborales por parte del director de dicho organismo gubernamental, por lo que todas las gestiones financieras deberán dirigirse al pago del aguinaldo que corresponde a diciembre del 2021 y enero del 2022. Asimismo, se planteó que el ISTESAC deberá abstenerse de suspender el pago de la pensión y las prestaciones económicas reguladas en las leyes del Instituto de los 112 Trabajadores Amparados, al menos durante la ejecución de la sentencia lograda el pasado 14 de julio. El día 19 de julio se concedió el amparo para el pago del aguinaldo de 112 compañeros. Este juicio de amparo indirecto nosotros lo tenemos registrado en el segundo juzgado con el número de expediente 15-2022, que lo interpusimos el 5 de enero de este año. Y el día 14 de julio, es decir, 5 días atrás, recibimos la sentencia del primer juzgado donde está radicado. El resultado para estos 112 demandantes es que la justicia de la Unión, o sea, el Poder Judicial Federal, ampara y protege a los 112 compañeros. Recordar que la asociación, nosotros, la asociación en particular, demandamos en colectivo, en grupos. Formamos cuatro grupos. Este es uno de ellos, el de 112. Y evidentemente el acto reclamado pues es el pago del aguinaldo por la omisión intencionada, perversa y dilatoria del gobierno del estado por vía de ISTESAC. En los numerales donde está señalando el amparo, en el séptimo señala que la sentencia a la que ellos acuerdan es la protección constitucional y específica de las medidas que deben de implementarse para asegurar el estricto cumplimiento y a la vez la ejecutoria de manera obligada por parte del director de ISTESAC. Entonces, en el inciso A, ellos, en este séptimo numeral, dejan muy claro que las que haga ISTESAC todas las gestiones, todos los movimientos, trámites, todo lo que implique en la idea de garantizar inmediatamente el pago y se regularice el aguinaldo, es decir, estamos hablando de la primera parte que debió haberse pagado en diciembre del 2021 y enero del 2022, pero no solo eso, la parte más importante, cuanto más importante, pero también plantea que el ISTESAC de aquí a esta ejecutoria, es decir, de aquí a esta sentencia, deberá abstenerse de suspender el pago de la pensión de la parte o a la parte nuestra, es decir, a quienes nos estamos quejando, es decir, a los 112 de la asociación, así como a todas las prestaciones económicas reguladas en la ley de ISTESAC, es decir, hay una protección tal que de aquí en adelante ni el aguinaldo, ni el sueldo, ni una prestación va a ser y tiene que ser afectada.
Mientras que el 20 de julio también se recibió la sentencia resultado del amparo de otro grupo conformado por 145 pensionados y jubilados reclamando el pago de aguinaldos. No obstante, Casares Espinosa explicó que la demanda interpuesta el 23 de diciembre del 2021 fue una de las más atropelladas, puesto que la audiencia constitucional fue aplazada por 5 meses consecutivos hasta el 11 de mayo del 2022, retrasando el proceso legal, transfiriéndola también a una tercera instancia en Culiacán, Sinaloa. Pero no conforme con ello, en esta semana, en la semana pasada, al día siguiente recibimos, el día 20, recibimos el resultado también, la sentencia, pero de uno de los grupos que no solo en su cantidad es un tanto importante, 145 jubilados de la asociación que estuvimos demandando. Este grupo ya también obtuvo la sentencia y a las 3:37 de la tarde, este grupo de demanda, te digo 145, igual para el pago del aguinaldo, tiene su número de expediente 957-2021. Y la fecha de acuerdo fue el día 19 de julio del 2022. Esta demanda nosotros la interpusimos. Ha tenido muchos accidentes este grupo. Primero, nosotros la interpusimos el día 23 de diciembre. Y resulta que durante 5 meses consecutivos, con acciones perversas, con haciendo uso de recursos dilatorios, ISTESAC, se fueron aplazando mes tras mes, enero, febrero, marzo, abril, hasta que el día 11 de mayo del 2022 se celebró la audiencia constitucional, es decir, nos la iban retrasando, deteniendo, y esto evidentemente provocó que ya ante ningún argumento más se celebró la audiencia constitucional. Uno de los primeros accidentes que ha tenido, que tuvo este grupo, para verse resuelto de la manera más rápida y expedita posible. En total, y a pesar de la lentitud en los trámites dentro de la tercera instancia legal, la ley otorgó 257 amparos para los pensionados y jubilados asociados al instituto. Sin embargo, un tercer grupo conformado por 16 trabajadores obtuvo el fallo hace mes y medio, por lo que ISTESAC interpuso un recurso de revisión que está por resolverse ante el Tribunal Colegiado. Por otro lado, existen otros grupos que también son representados por los abogados de la asociación y continúan con su proceso laboral, es decir, que en términos reales son 300 los trabajadores a quienes se les ha otorgado una sentencia favorable recibiendo el pago de su aguinaldo de manera inmediata. Entonces, pues, si hacemos una sumatoria de los 112 primeros que te menciono y los 145 en términos reales, en la semana pasada logramos que la justicia federal nos esté otorgando el amparo para el pago del aguinaldo a 257 compañeros de la Asociación de Jubilados. Y esto, pues, evidentemente es un gran triunfo porque, primero, los juzgados, a pesar de que nosotros hemos visto que por lo menos el tercer juzgado, no así el primero y el segundo, el tercer juzgado se ha movido de una manera muy lenta, muy muy tortuosa, pero bueno, por lo pronto fallaron. Tenemos otro grupo que no solo ya se falló desde hace como mes y medio, que es un grupo de 16 compañeros, y ellos no solo ya se obtuvo la sentencia y se ganó, sino que además, ante este fallo, ISTESAG interpuso un recurso de revisión y está por resolverlo el Tribunal Colegiado
al igual que otro grupo de dos compañeras que lo tenían tercero, pero que ya está en ese nivel. Ahí hay compañeros de la asociación que también están representados por nuestra abogada, son una cantidad importante. Nosotros pues estamos hablando de que en términos reales son 300 compañeros de los que hasta este momento de la asociación se les ha otorgado favorablemente lo que nosotros le llamamos sentencia.